Entonces vamos a dar paso a la discusión, a la ronda de preguntas y respuestas. Así que ustedes tienen la palabra, por favor. Muchísimas gracias por todas vuestras intervenciones, me han parecido muy interesantes, me han encantado. Entonces, quería hacer una pregunta a cada uno de vosotros, a medida que me podáis, porque es un tema que a mí esto también me interesa. Primero, en relación a Natalia. Natalia. Yo creo que para Zambrano, y esto es un poco una pregunta, la poesía, el alma, el sueño, imágenes como la sierpe también, son al final estrategias mediadoras, por llamarlo de alguna manera, para intentar encontrar la relación entre el ser, ¿vale? Que es, forma parte de lo divino, por llamarlo de alguna manera, y el pensamiento, el logos. Son. Entra dentro de la metodología Zambrano e intentar encontrar cómo poder unir esas dos zonas que son muy presocráticas, ¿no? El ser y el pensamiento, como divinidad. Después, en cuanto a usted, que me ha encantado también su exposición, me gustaría, por favor, que si pudiera hablar un poco sobre el reconocimiento. En la poética de Aristóteles, una cosa que comenta Durin, que a mí me ha parecido muy interesante, es la importancia de la razón poética aristotélica para llevarnos al reconocimiento. Por ejemplo, en la tragedia de Antígona, Antígona al final a lo que nos devuelve es a un reconocimiento de una misión para con lo colectivo, para con lo comunitario de una mujer. Una mujer que es hija, que es madre, que incluso pretende ser abusada por el tirano y sin embargo se coloca y se sitúa desde un lugar de sacrificio hacia lo colectivo. También muy de Zambrano, ¿no? Sacrificio. Entonces, ¿usted qué piensa sobre, y además que es un poco entre líneas con todo lo que usted ha estado hablando, la mujer como reconocerse en la libertad de sentir, en romper los esquemas de lo privado, en adquirir voz, que me parece tan interesante. Y después, que también me ha encantado su intervención, por favor, me gustaría que reflexionara un poco o que comentara qué es lo que sabe sobre algo que yo veo que es tan terrible, que está sucediendo hoy, que es el robo del relato de la izquierda por parte de la derecha. Al final resulta que los revolucionarios son los ultraconservadores. ¿Vale? Es que me parece terrible, ¿no? Que es una cosa también a mí especialmente me preocupa. Y finalmente, cuando usted habla de los datos, que también me ha parecido muy interesante, Manuela Carmena, en una de sus entrevistas, comentó que uno de los problemas que pasa en la política es que al final todos son eslogans, pero muy pocos datos. O sea, no se fundamentan en realidades. Como muy platónico, alguna manera. Y entonces, bueno, pues muchas gracias. Eso. Muy bien, ¿les parece si respondemos a esta o juntamos alguna otra participación? A ver, Tere. Yo súper rápidamente, porque me parece que si me ciño a los conceptos ganamos tiempo, ¿no? Empezando por la conferencia extraordinaria de Natalia Pais, animarla a que lo convierta en un libro, sobre todo haciéndose cargo de los muchos palimpsestos de la escritura de Zambrano, que es cultísima. Por ejemplo, uno, el de las sierpes, que me ha interesado mucho, toda esta transgresión interna al relato oficial de la expulsión del paraíso, que también es tan importante en el Zaratustra de Nietzsche, pero que sobre todo hemos notado en coloquios con los románticos que es una pieza estricta de la cultura política de la modernidad, lo de poder hacer el mal y para eso poder ser libre. Y esto siempre sería la tentación de la sierpe,
con que me conteste a qué le sugiere todo eso. Claro, porque hay siempre una intención de reescritura, de andén, que diría Heidegger, de renombrar configuraciones de la paideia, de la subjetualidad judeocristiana, ¿no? Y en ese sentido también muy inteligente haber traído siempre en Aurora la conexión Zambrano-Nietzsche. Y desde luego Ortega no se enteraba de nada de todo esto. Con, perdón, puedo decir. En relación a... y está enlazado con esto mismo. En relación a la ponencia estupenda de Alejandra Toro Murillo, preguntar una cosa, ¿no? ¿No había misoginia sublimada en el trato de lo femenino en Colombia, en las clases dominantes? Porque en España sí. Es decir, en España la mujer de familias de la alta burguesía o de la aristocracia era tratada como un igual y además pertenecía a los salones, incluso con misoginia sublimada me refiero a concederle el ámbito de la cultura, del arte, mientras que ellos estaban en la guerra, en los negocios, en la política o en eso importante que es el poder, ¿no? Entonces me gustaría saber si este modo de criba de carácter sociológico no opera, porque desde luego en España sí, desde mi punto de vista, ¿no? Y tiene que ver con una pregunta a las dos, y es la noesis, acaba de referirse también Emilio a ello, ¿no? Como racionalidad espiritual, creativa, reflexiva, comunitaria, que no es meramente la del concepto, sino es la inteligencia superior, que siempre ha sido femenina. La última pregunta es en realidad para que sigamos discutiendo. Yo creo que no interesa tanto enfadarse con los que dirigido a Alberto Morán Roa, no interesa tanto enfadarse con los que han hecho notar que las topologías sincrónicas de significatividad respectiva, que son justamente las postmodernas, denuncien, no en el relato, sino en los metarrelatos configuradores de la pandemia oficial, ¿cuáles son? Pues la historia de la salvación bíblica, la historia de la redención y la historia del progreso de la secularización que los hereda. Entonces, yo creo que ahí o se localiza con bastante claridad qué metarrelatos se están denunciando, o se tiene uno que poner a discutir entonces la defensa de los relatos que no ha sido nunca atacada por ninguna posmodernidad. Lo que se ha atacado en conexión con ello es una ontología del tiempo lineal como si fuera el único tiempo posible, a expensas, por lo tanto, del tiempo que retorna, del tiempo intensivo, de la temporalidad espacial. Entonces yo creo que en todo se introduce un enorme malentendido, una gran confusión que necesita aclararse, exactamente igual que en el asunto de la posverdad, que la verdad no sea la verdad de la adecuatio o de la homoíosis o la verdad del juicio, porque hay la verdad ontológica del descubrimiento y el acontecer, no ha introducido ninguna crítica de la verdad del juicio más que su carácter secundario, su carácter perteneciente ya a grandes paradigmas hermenéuticos históricos de interpretación. Entonces me gustaría saber qué piensa Alberto Morán Roares. Vamos a permitir una última intervención de Pepe. Sí. Y después contestamos. Ahorita. Vale. Bueno, muchas gracias por estas tres magníficas ponencias. Yo quería dirigir mi pregunta a quienes trabajáis en la cuestión de la poesía femenina, de la poesía escrita por mujeres. No sé si es una pregunta más para Natalia o más para Alejandra, y es muy breve. Da la sensación, a ver cómo lo digo, de que de un mensaje masculino que trataba de, entre comillas, educar a las mujeres, domesticarlas, y que se hacía a través de la literatura y cierta poesía para señoritas, como tú has citado muy bien al principio,
se pasa a una literatura de mujeres para mujeres, que es una especie de variedad, de variación de, del tema proletarios de todos los países unidos, mujeres de todos los países unidos y tal. Entonces yo me pregunto, si estamos en esa segunda fase, que también se da en los mensajes políticos, las mujeres se dirigen a las mujeres para reactivarlas, para pedirles que se unan, para pedirles que se movilicen, que no se callen, que denuncien. Si habrá una tercera fase en que las mujeres se dirijan también a los hombres, y a lo mejor específicamente en el siguiente sentido, ya sabemos desde Sor Juana Inés de la Cruz, está aquel de hombres necios que... Pero sin razón. El que nos lance mensajes políticos a los pobres masculinos equivocados siempre y nos digan estáis equivocados, y además sois culpables porque sois violentos, porque sois necios, tenéis los oídos cerrados. Pero claro, si esto se traslada a la literatura y especialmente a la poesía, ¿qué hombre se compraría un libro de poemas escrito en este tono? Es decir, ¿hay algo más que la literatura escrita por mujeres tenga que decirnos a los hombres y que no sea ya este mensaje político que tenemos muchos asumido y estamos convencidos de que es correcto, de que sois estúpidos, violentos, incapaces y tal y tal? Nada más. Claro. Okay, ¿les parece bien si respondemos a esta serie? Y ahorita, sí. Ahorita le damos paso al... al bueno, yo la leería y... Ya. Sí, Es de Ana Romero, es un grupo investigadora doctoral en la Universidad Complutense de Madrid, y leo textualmente, dice: buenos días, quería felicitar a todos los ponentes por las magníficas intervenciones y preguntarle a Natalia Pais Álvarez en particular si no necesitamos abrir una mirada contextual para entender algunos de los elementos de Zambrano. En concreto, le querría preguntar si he entendido bien que en Zambrano hay una crítica radical a la forma para retomar a la poesía, para retornar a la poesía, perdón, la autenticidad de ser. Y si esa crítica a la forma en Zambrano no sería justo algo que emerge en contraposición a los discursos del arte de la Edad de Plata y en concreto de Ortega y Ors, o la emergencia del formalismo y la psicología del arte. Porque tanto Ors como Ortega estaban igualmente debatiéndose entre los problemas del genio, el vitalismo y la trascendencia, pero no son capaces de renegar del todo de la forma. Vale, si puedes respondo. Claro, no, puedo. Adelante. Sí. No, no es tanto, claro, cuando yo abordo aquí el tema de la forma, trato de desplazarlo, no de anularlo. En ese sentido, yo no estoy haciendo una apología del contenido, de cuál es la esencia, sino que, claro, estamos hablando de Zambrano y yo puedo hacer un análisis de su obra poética, que, lógicamente, vinculando la filosofía con la literatura, no puedo desprender una cosa de la otra, pero la forma poética de Zambrano no es rigurosa, no es una métrica rigurosa. Zambrano, a ver, no es una poeta... en un sentido estricto como lo es Carmen Conde o como son estas poetas o poetisas, llámenlo como quieran, no voy a entrar en ese debate, que cultivan formas, estructuras, son formalistas desde el punto de vista estrófico. Zambrano utiliza mucho poesía pura, es una poesía un poco más filosófica y en ese sentido más libre también. No digo que la otra poesía no sea libre, a ver si no se malinterpreta la idea de la forma. Pero claro que en ese momento estaban esos debates, pero es que esos debates yo no es que no pueda darles un contexto, es que no he querido, no creo, claro, si contextualizo no digo lo que quiero decir, si me centro en el contexto, pues me voy a una historia de quién fue Zambrano, podría hacer eso también, si saliera el libro, pues contextualizaría, iría poniendo el continente. Pero claro, los contextos en este caso son sumamente complejos. Primero, yo estoy partiendo de dos autores que no son coetáneos.
Por otra parte, el romanticismo en España es tardío, siempre llegó tarde, con lo cual el análisis que puedo hacer de lo que pudiera haber de romántico en Nietzsche en España, en Zambrano, puede calar más, porque en España el romanticismo está hasta principios del 20, si no soy osada, quiero decir, todavía hay cantidad de reminiscencias ahí, de ideas del genio y demás. Entonces, claro que no he contextualizado y claro que falta una lectura, pero es que hay momentos en los que María Zambrano a mí me parece más unamuniana que orteguiana en determinados aspectos, y es lo que quería decir entre la división, y así ya intento responder un poco la división entre lo sagrado y lo divino, que es lo que va a marcar la diferencia. Si yo he marcado e ido resaltando los puntos en común entre Zambrano y Nietzsche, no he hablado de las divergencias que fundamentalmente están en la fe. Y es decir, Zambrano apunta a un cristianismo, claro, pero también previo, porque es crítica también con las perversiones que se hacen y con un misticismo contra el que está en contra. Entonces, a mí me parece un rescate interesantísimo el que hace Zambrano de la fe, que es su tríada. Pero claro, lo que quería rescatar era la razón y la creación, que es lo que me permitía vincularlo con Nietzsche. Pero claro, que me ha faltado que decir todo lo que llamaba yo el acorde, la tríada, ¿no? del tetracordo zambraniano, lógicamente, ha quedado cojo, como tantas otras cosas que me hubiera gustado decir, aparte de que el método de Zambrano sí que va a haber, por ejemplo, a través de la música, si te has fijado, que ella dice que el método son acordes musicales en busca de, casi que apunta más al barroco, diría, que hasta el propio romanticismo por momentos. Pero claro, estos saltos históricos llevan una justificación que a mí me llevaría a lo mejor volverme a plantear qué puedo decir, porque también son pinceladas que digo, bueno, puedes tener un momento barroco. Por eso digo, yo creo que hay que jugar con el tiempo y que precisamente intento desmarcarme de esa idea lineal del tiempo posmoderna. Es lo que me permite decir que es que no hay un principio y un fin romántico, y que Zambrano no tiene un principio y un fin, y que es que ella pasa por varias etapas también. Fundamentalmente, y no es lo mismo, no es la misma la del exilio que la del retorno. Entonces, ¿con qué María Zambrano puedo contextualizar aquí? Pues eso me llevaría, yo si reviso el texto, igual puedo, me gustaría incluir algún aborde, pero lo haría igualmente con Nietzsche, que también ha quedado descontextualizado. Y así, si sigo con respecto a lo de la tentación, claro, que esa tentación está servida, la tentación de realmente poner al mal como posición tentador, claro, de lo que es el bien, que en el caso de Zambrano no va a tener ese riesgo porque su deriva va enfocada hacia el bien, hacia el amor, que por eso en ese sentido es una muniana. Ella, por eso cuando ella dice, y yo hablo aquí del trascender el ratio vitalismo, tiene que ver con que se va una línea de amor, del amor al otro, de un amor cristiano en realidad. Bueno, sí, es un amor a la otredad, al prójimo, que quiere rescatar. Entonces, claro que esta tentación es más peligroso en Nietzsche, porque claro, la lectura de... Pero claro, Nietzsche tampoco niega, Nietzsche requiere a Dios también. Es que eso llevaría también volver a ver en qué medida Nietzsche muere. El Dios de Nietzsche muere en boca de quiénes, ¿no? Y es que volveríamos aquí un poco a una lectura que no. Y ya sí, ya te cedo el paso, la parte que yo asumo de entenderme como feminista, que lo soy, pues no es tanto el rescate. Yo leo a Nietzsche con su misoginia. Y mira que en el poemario hay unos poemas sumamente misóginos, lo cual puedo atender de dos maneras: sentirme atacada, como ahora se sienten los hombres, que qué tipo de... Yo no quiero jugar a eso, yo estoy poniendo aquí a Zambrano a una altura de Nietzsche, rescatándole y dándole la dignidad que merece como autor. Los rescates, claro, se trata de rescates que no tanto inspirados en el rencor, creo que tampoco, yo no estoy de acuerdo con esa idea, yo no necesito demostrarle rencorosamente, como a ningún hombre, ese rescate. Pero creo que es necesario el rescate de las figuras de las mujeres, porque no estamos en las narrativas, no estamos en la historia reciente, pero es que ya no solo en los libros como autoras, es que sí estábamos en los papeles femeninos contados por hombres.
pues hace falta estar en los papeles femeninos narrados por mujeres, en poesía narrada por mujeres, de mujer a mujer, de mujer a tal. Y si me abro, ya hablamos del LGTBI y de cómo se están generando nuevas narrativas inclusivas, y acabaremos hablando de las narraciones de los animales, porque estamos abriendo el espectro de la narración, de la inclusión de las posibilidades narrativas, que eso es una riqueza en ese sentido. Y ya me callo. Yo creo que Pepe, podríamos sí. Dejar que respondan los otros dos ponentes para no hacer diálogo. Vale, bueno, pues entonces ya intentaremos hablarlo despacito. Sí, perdón. Bueno, voy a ser muy, muy rápida y voy a comenzar precisamente por la pregunta de Pepe para retomar por lo que viene diciendo Natalia. Digamos que inicialmente pudo haber pasado eso, es decir, por ejemplo, al menos en este fenómeno que yo analicé, es claro que las mujeres, cuando empiezan a circular estos periódicos que son para mujeres, ellas empiezan a escribir para mujeres, porque eso es a lo que les invita esa, digamos, esa cultura. O sea, son revistas y periódicos que están diseñados como para, pues para que las mujeres, pues para que los hombres incluso escribiendo para decirles a las mujeres cómo deben actuar, cómo deben pensar. Luego aparecen revistas que dirigen las mujeres en que también empiezan a hacer eso. Pero hay un punto de quiebre en que hay mujeres que reconocen que pueden hacer más, ¿cierto? Que pueden ir a escribir y escribir de otra manera, no necesariamente para mujeres. Yo creo que la verdadera poesía no es poesía panfletaria. Cuando la poesía supera, digamos, ese nivel, uno ya la llama poesía. Al menos en el, digamos, por ejemplo, en ese recorrido que yo he hecho en la poesía colombiana, uno puede ver que sí, que eventualmente las mujeres pueden dirigirse a reclamar a los hombres, pero eso casi no pasa en poesía, pues cuando hablamos de poesía. La poesía es una búsqueda, de pronto un poco retomando lo que dijo Natalia, que decía Nietzsche, un viaje a la singularidad del ser, pues el que es poeta está inspeccionándose en muchas ocasiones a sí mismo y está inspeccionando su realidad. A veces confronta, pero eso no obliga a que por ser mujer necesariamente está reclamando ese derecho. Hubo un momento en que tuvo que hacerlo, claro, porque necesitábamos dar como ese paso, pero hay un momento en que necesariamente también la poesía de las mujeres es una poesía universal. Yo creo que hay poetas, en este artículo al menos hay una tercera poeta que vendría después de las posmodernistas, que es María Mercedes Carranza, que es una poeta que escribe, por ejemplo, muchas poesías sobre la violencia en Colombia. Eso no, ahí sí está reclamando un poco a los hombres, porque los hombres hacen de alguna manera más la violencia en Colombia que las mujeres. Pues hay como algo de masculino, pues en la guerra y en lo violento, pero es una poesía que tú la lees, no. O sea, tú la lees con el interés de ser humano, eso no tiene género. Y pasa lo mismo si tú lees a Nelly Sachs, por ejemplo, ahí no hay, pues tú la lees cualquiera, pues no es que sea solo una poesía que se escribe para mujeres. Eso lo uniría con lo que dice Teresa. Yo sí creo, pues, que la mujer tiene una sensibilidad y una inteligencia que aportar a la humanidad, y que en la poesía hay reflejo de eso. Y yo lo que quería mostrar, por ejemplo, en este trabajo es que de verdad uno puede ver que cuando entra la voz de la mujer a la poesía hay un cambio muy brusco, porque entra una sensibilidad tan diferente, una forma de ver el mundo tan distinta, que necesariamente se siente como si fuera una poesía incluso de otra época, de una época posterior a la que están escribiendo los hombres. Eso es, digamos, llamativo, porque es verdad que ellas intentan acomodarse a la forma de los, pues a las formas, digamos, poéticas que se están usando en ese momento, pero no les funciona. Y ese es el reproche que les dicen, pues, o que reciben de los poetas del establecimiento, como es que ustedes no saben usar las formas. Pero es que es muy difícil que alguien que tiene una forma de ver el mundo muy distinta, pues se acomode a una casilla
que está acomodada para otra, digamos, para otra forma de ver. Y ahí es muy interesante ver que las mujeres traen pues unos temas que son muy importantes, por ejemplo, el de la maternidad, habría que leer, por ejemplo, a Gabriela Mistral. Bueno, hay unos temas que estaban alejados como de la literatura y que yo creo que son pues, parte pues, de lo que nos corresponde a nosotros observar, recibir y conocer. Y voy a lo del tema del reconocimiento, me parece una pregunta muy bonita que requeriría bastante elaboración, me parece más bien una invitación, pero yo sí quiero decir que yo creo que la poesía, pues obviamente el reconocimiento tendría como dos lados, el reconocimiento del afuera y el reconocimiento de uno mismo, y yo creo que ese tránsito por la poesía sí es un tránsito que ha generado, pues, o sea, o que la poesía sobre todo es un reconocimiento del ser, del sí mismo, al menos para el que, al que hace el ejercicio de escribir poesía. Creo que al menos en lo que tiene que ver con las mujeres poetas, lo más importante como para darse a decidirse a ser poeta es reconocerse como una persona capaz, ¿cierto? Un ser capaz de expresarse a través, digamos, de la palabra poética. Y ese, digamos, llegar a ese momento no es tan fácil. O sea, a veces, pues no es tan fácil, sobre todo si la sociedad te está diciendo que tú solo puedes escribir recetas para tus vecinas, ¿cierto? O hablar de moda o consejos del hogar. Que en un momento alguien como pues, la poeta que yo mencioné diga, ¿cómo así? Es que yo tengo sensibilidad para la poesía, yo tengo ese llamado en mi espíritu, pero tengo que hacer tantos oficios en la casa que no tengo la posibilidad, pues o que eso no se me reserva a mí. Ese reconocimiento, pues es un autorreconocimiento, ir a la poesía, pues la poesía siempre es un viaje al interior, pero creo que también pues el buscar que haya público, pues o sea, que en algún momento ese reconocimiento sea público, es una especie de decir, bueno, o sea, yo también hago parte de una, o sea, pongo mi compromiso para que yo no sea la única que tenga esta posibilidad y este derecho. No, vale, me voy a extender más porque, perdón. Vale, sí, me quedo 3 minutos, me sobra uno. Bien, entonces, con respecto al tema de la apropiación del relato por parte de la derecha, completamente de acuerdo. Es lo que ha pasado cuando después de mayo del 68 nos encontramos con un capitalismo woke que lo que hace es incorporar los elementos más banales, ¿no? Es decir, una reducción absolutamente patocha de la tolerancia, de la concordia, del no racismo, etcétera, etcétera. Lo transforma en capitalismo rosa, etcétera. Yo escuché un podcast que la frase me pareció desternillante, que decía los padres fundadores de Estados Unidos ya no son George Washington, Thomas Jefferson y Abraham Lincoln, son Martin Luther King. Obviamente la versión descremada y quitando los elementos próximos al comunismo, quita, ¿no? Eso, por supuesto. Si hay pocos datos en política, hay pocos datos, pero creo que si se incorporasen más, en esto soy pesimista, creo que se tergiversarían, ¿no? Es decir, este dato es porque lo aporta el CIS, que está totalmente manipulado, o esto es lo que está diciendo, ¿no? Al final, corrompido el origen del dato, corrompido el dato. Con respecto a los metarrelatos y los ataques al tiempo lineal, efectivamente, por supuesto, es decir, es lo que plantea Han cuando dice que no se trata de echar de menos aquellas narraciones, ni mucho menos, por lo que hemos hablado muchas veces, clausuran los pasados posibles, la revisión de los propios fundamentos. A mí me interesa muchísimo, por ejemplo, hay un texto de Han que se llama Loa a la Tierra, es más personalista, ¿no? Y habla, por ejemplo, de sus experiencias personales de lo religioso, y él habla ahí de un dios que juega, que da ritmo, que da temple, es decir, que no castiga, que no hay un escatón, no hay una temporalidad lineal. Y me ha gustado, por último, que digas, efectivamente, enfadarse con el relato de la salvación y el progreso por dos motivos. Primero, porque siempre me molestó muchísimo, y segundo, como detalle personal, ya que hablamos de maternidades también y de paternidades, he tenido un bebé hace poco, y la mera idea de que se conciba esa criatura como inherentemente fallida, tarada, tullida, necesitada de salvación, es decir, al otro lado de la inocencia, venga, por favor, eso sí que no lo voy a admitir. Y con eso sería ya todo. ¡Qué velocidad! Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Los esperamos.